Para papá. Ay, me voy a ver. Buenos días. Empieza nuestra película Tour Colombiana. En un día como hoy, 31 de diciembre del 2023, se acaba el año. ¿Por qué? Bueno, por aquí es que, a ver, porque él es un lorito y no me deja hablar. Ay. ¿Qué va a decir? Es que ya me vi Karate Kids 1 y ahorita me voy a ver la 2. Bueno. Vamos. Es que él se levantó desde esta mañana y está hable y hable y a televisión y que ya, que ya, que ya, 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 ay, que ya va a acabar con la casa. Es que bueno, buenos, buenos, buenos días, mis queridos latinos a la turca. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien en este hermoso y precioso día. Por aquí yo levantándome apenas, son las 9:30 de la mañana en este 31 de diciembre. ¿Cómo les parece nuestro último día del año? ¡Ah! Bueno, ay, me duele todo, todo, es todo. Ay, Dios mío. Yo no sé qué voy a hacer para poder dormir bien, la verdad que ya no. Vea, desde que yo quedé embarazada de Hassan, yo no he podido dormir ni una sola noche bien. O sea, cuando estaba embarazada de él, me dolía la espalda, el vientre bajo, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Me tocaba dormir medio recostada. Y después de que lo tuve, peor. Peor, amigos. Porque me duele aquí, me duele allá, me duele acullá, me duele acarallá. Por todo lado me duele. Así que quedé desbaratada. Desbaratada. Esa es la palabra. Ay, no, usted, vean, me duele esto. Me levanto con tortícolis, con el mico aquí, con la jirafa aquí, con el ratón por allá, con todos los animales encima. Parece que me pasara un tractor todas las noches. Y en el día no me duele nada. Es que eso es lo extraño. Cuando estoy caliente, sí, no me duele nada. ¿Eso está en inglés? Sí. Espérese un momento, yo le cambio el esto a el. Bueno, y ahora pues me levantaré de aquí y me iré a hacer mis quehaceres porque tengo mucho que hacer el día de hoy, 31. Empezando que, bueno, ya mi casa yo la limpié hasta donde no tenía que limpiarla, por eso no grabé. Ay, yo no grabé cuándo, ni el viernes ni ayer. Sí, señores, ¿cómo les parece? Dos días no grabé. Bueno, y yo también adelanté ayer parte de mi comida. Porque ustedes saben, yo siempre hago. Vean por ahí está. ¡Hassan! Buenos días. Uy, no, pero espere, yo me pongo un saco porque de afuera está haciendo frío. Y la, sí, no, la sala, a sí. Mí no me da frío. Ay, ¿usted cuándo le da frío? No, a él no le da frío. Pero mantiene. ¿Por qué? Porque a él no le gusta taparse. Entonces, después está con su tosecita. Oiga. Ajá, así es Hassan. Toda la noche se desarropa. Y uno lo toca y está frío. Y me toca que se lo arrópelo y arrópelo y arrópelo y arrópelo. Obviamente yo prendo la calefacción. ¿Ya? Entonces, pues, estos niños. Huequín, necesito que se quite esa camiseta de fútbol. Se ponga un saquito. Y ahorita que caliente bien el sol, se van a duchar. Los baño para darles la última ducha del año. ¿La ducha? Sí, ducharse, bañarse. ¿Cómo se dice en turco? Dush. Dush, dush, dush. Y en español, ducharse. No se quite la ropa. ¿Por qué se quita la ropa? Solo me quité la. No, estoy hablando con Hassan, que ya iba a quitar la ropa. Bueno. ¡Ah, ay, no! No nos muestre esa chocolatina derretida. Los cuadritos de las tomas. Chao. Bueno, y entonces por acá yo ya hice lo que fue el arroz de leche. Por aquí yo ya hice la natilla,
Sí, hice dos platos porque la vez pasada no me alcanzó, no me alcanzó, no. O sea, no, no, o sea, quedamos con ganas. Y esta vez sí la hice así de este color, como es la natilla. Les hice el video, se los voy a compartir. Le mandé a mi cuñada y comió a mi concuñada, perdón, y le dio a mi cuñado y le encantó. Ay, somos puntas. A mi suegra le mandé porque ya estaba en otra parte, por allá donde un hijo, entonces eso mucha gente. También hice arroz de leche ayer y le mandé a mi concuñada por aquí. Y le mandé a mi vecina también, a la de abajo. Andaba toda regalona dándole a mis vecinos, a todo el mundo. Ay, porque la vecina de abajo, amigos, ella siempre me manda cosas a mí. Y qué pena, hombre. Uno siempre recibiendo, recibiendo, lo que también tiene que dar. Además que ella cada vez me invita para allá abajo. No aguanta. Y por aquí tengo la piña, anoche la dejé con el azúcar. Ahorita la voy a poner a cocinar para que, listo, listo, el pollo. Por acá, ayer me hice un pollo con arroz, o sea, es de ese McClube. Bueno, ya está desbaratado el McClube, pero ya tengo aquí también comidita porque Juan Manuel todo el día me pide comida. ¡Ay, tengo hambre! ¡Ay, tengo hambre! ¡Ay, tengo hambre! Entonces, mientras está la comida de la cena, pues hay que darle otra cosa. Ahora voy para el baño. Así que ahora nos vemos. Me voy a cepillar, a lavarme la cara, a de todo. Chau. Así que te lo vas a comer, así que te lo vas a comer. Mire, vea, se lo comió, se lo comió. ¡Ay, se lo comió! Vea, se lo va a comer, vea. ¿Tiene? Tiene hambre, mi bebé. Por Dios, él se Sí. levantó a repelar la olla que dejó anoche. Bueno, yo fui la que comí la olla. Pero usted se levantó a repelarla, ¿cierto? Porque tiembla cada vez que uno le va a dar. Ay, mire cómo come con esa. Ay, come como con una. Con un gusto. ¿Cierto, Hassan? A ver, te siga, sí, dígale, muévale, mamá, muévale. Hacer la comida, hacer la comida. Bueno, yo por aquí le voy a hacer unos huevitos pericos rapiditos. Porque tengo mucho que hacer. Mío, ¿me lo como? Él le gusta chupar hueso. Ay, Juan Manuel. Está carito. Tenga pollo. Pues el otro hueso, ¿qué le hiciste? Pero es que el otro ya no tiene nada. No importa, es que a él le gusta. Él como. Ay, No, mira, es que ahorita tenga. como te estaba peleando por el hueso. Tenga. Chupando hueso igual que la mamá. Ya, quítese lo que pronto le da un pedacito de hueso. Quítese. Listo, por aquí nuestros huevitos pericos. Y por aquí ya está bastante. Todavía le falta, yo creo. ¡Opale! Todavía le falta la piña. Bueno, yo por aquí me coloqué más cómoda. Ya. Cerro la puerta porque. No se aspira. ¿Qué pasó? Es que él va a aspirar la sala. Él va a aspirar la casa. La sala no. Vea, tumbó el cojín ahí. Vea. Vamos, vamos, vamos. Vamos para la cocina. Vamos, vamos. Ah, déjelo a él ahí que él no molesta. No molesta. Sale corriendo. Chao. Ebubekir, vamos. Por favor. Vamos, vamos, vamos. Nosotros nos vamos para la cocina. Ah, salió corriendo. Lo primero que voy a hacer es organizar primero la cocina para poderme colocar a hacer lo que voy a hacer en estos momentos. Eso, vamos a poner musiquita.
Por aquí, Oekir me está ayudando también, me está ayudando a organizar la loza limpia, mientras yo voy a lavar la loza sucia y les estoy hablando así de recorrido, haciendo mucha bulla, porque estamos escuchando música. Tan, tan. Así ya. Menos Santa nos que está ayudando. Por aquí lo que voy a empezar a hacer es pan hawaiano. Sí, Hassan hoy tiene una jartera ni la tremenda. Bueno, este pan lo voy a hacer así. Voy a hacerlo con esto que es de hojaldre de mil hojas, es que se llama. Bueno, vamos a hacer esto, hojaldre. Vamos a colocarle queso de este que estira, pues, de lonchitas. Y vamos a colocarle jamón. Y vamos a colocarle la piña caramelizada. Ok, así que vamos a empezar por aquí. Ah, y esto es para, pues, colocarle por encima al pan, ¿sí? Y se le echa por encima azúcar. Bueno, ya van a ver cómo van a quedar. Voy a hacer uno para hacerle la demostración y a ver cómo lo voy a hacer, porque no sé si los voy a hacer cuadrados, si los voy a hacer redondos, bueno, no sé. Por aquí ya he cortado un cuadrito de esta hojaldre. Vamos a colocarle, ay no, primero el queso. El queso para que se derrita primero. Después vamos a colocarle la el jamón, pues. Lo que ustedes digan, mortadela, como digan. Y vamos a colocarle un poquito de piña calada. Así. Así, no mucho tampoco, para que no quede tan dulce. Y vamos a, lo voy a hacer en forma de pañuelo. Sí, la vamos a doblar. Bueno, voy a hacerlo porque si no, con una mano no puedo. Aquí ya tenemos otra parte lista, pero amigos, todavía esto no ha estado. Ay, huele mucho, muchísimo. Pero dice el huequil que le huele muy rico. Quiero comerme uno ya. Y por aquí me quedó. Ya hice 20, así que me quedó toda piña, vamos a ver. 8 y 12, pues 20. Uy, cómo sabe sumar. Baile, 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 como está bailando ahorita. Bueno, Hassan está durmiendo y Juan Manuel está colocando cuidado en la sala. Bueno, por aquí ya, amigos, estuvieron estos, vean. Estos ya estuvieron, miren. Ay, qué delicia. Vamos por aquí en la estufa. Bueno, no voy a apagar todavía porque hay que colocar los otros. Miren, ay, bueno, vamos a ver cómo sacamos estos de aquí. Hay que sacar. Mi amor, no, es que está hirviendo. ¿Cómo los vas a tocar? Bueno. Ay, qué bullaranga, esperen. Esta buena prueba porque a este se le salió la mortadela. Entonces lo medio acomodamos. A ver, ¿qué tal están? Pregúntele. Ay, se me quemó. ¿Usted qué lo probó? ¿Qué tal está? Tan ricos. Sabe igual al pan hawaiano. ¿Sí? Ay, ya te es el pan hawaiano. ¿A usted le gustó? ¿Usted nunca lo había probado? Están ricos. ¿Sí? ¿Le gustó mucho o no? Le doy. ¿Cuánto le da? 5.10. Okay, ¿qué es ese puntaje? De 10, ¿cuánto puntaje le da? De 1 a 10. 10 siendo el mayor, mucho, y 1 siendo el 0. 1. Pues no, pues le gustó. Están calientes, así que no le doy por el caliente, pero están lejos. Le doy un 9 de 10. No, 10 de 10, pero le quito un poco. Es que está, obviamente, pues está hirviendo. Yo le dije, espérense, le dije, córtelo y bueno. Le doy 10 de 10. Listo por aquí con los panes hawaianos. Por aquí ya hicimos materilerinero a la natilla, o sea, a una parte, porque por allá está la otra parte. Bueno, por aquí, esta era como para picar en el día. Listo. Ahora vamos a empezar aquí a adobar las alitas a la barbecue. Por aquí estoy colocando a cocinar la papa para hacer papa rellena. Y por acá pues está terminando de hacerse los panes. Voy a ver si le mando unos bonitos a mi concuña, a la que siempre le da lonchera a Wequi. Bueno,
Así que, amigos, continuemos con la cocinadera. Bueno, listo, por aquí tengo condimentadas las alitas. Les eché salsa negra, sal y pimienta, no más. Y estas alitas que están aquí que ustedes ven con puntica, es porque las tenía guardadas en la nevera y pues dije, no, pues no las voy a... ¿Sí? Voy a echarlas allí. Porque yo compré solo de estos bombones de pollo y obviamente pues vienen así aquí las alitas, ¿no? Así. Entonces, bueno, estas sí son de que las tenía aquí guardadas. Bueno, amigos, y ahorita sí le vamos a colocar, le vamos a poner, le vamos, bueno, como se diga, la salsa barbecue. A esta salsa le coloqué un poquito de naranja con azúcar y con vinagre. Entonces, vamos a ver cómo queda esto. Bueno, yo por aquí era toda espeluncada, desgreñada, ay, con la cocina sucia, entre más la limpio, más ensucia. Bueno, ahorita voy a empezar a hacer las papas rellenas. Estábamos comiendo pan. Comiendo pan hawaiano. Porque pues igual hay que ir comiendo en el día, amigos, porque si no, cuando llegue la noche vamos a tener mucha hambre y no vamos a poder comérnoslo todo. Y saqué pancito y le envié a mi concuña. Y ahorita, bueno, va a ir Juan Manuel con Ebubekir en la moto a llevarle el pan a ella. A mi suegra le iba a mandar de todo, pero resulta que mi suegra, como les dije, ella está donde un hijo de ella. Y pues es que ellos son demasiados. Ellos son demasiados. Y yo no hice, pues, así, pues. O sea, hice bastante. Pero no como para, pues, tanto batallón. Bueno, y pues yo voy a descansar un momentico aquí porque tengo un dolor de espalda tremendo. Ay, me duele la espalda. Vaya, pues, vaya, córrele. Chao. Lo están esperando abajo y lo van a llevar a pasear. Bye, bye, chocho. Se han quedado llorando, pero es que obviamente pues no lo pueden llevar porque solamente van a llevar a... Ahí está. A la primita y a Ebubekir. Quedó llorando Hassan, pero pues, a ver. Nomás invitaron a Ebubekir. Además que Hassan está muy chiquito para yo mandarlo con ella, ¿no? Venga, venga. Vamos. Venga para acá adentro que se está teniendo frío. Teniendo frío, ¿qué? Amigos, despelucada de todo. Por aquí van a ser son las 5:30, van a ser las 6 de la tarde. Bueno, son las 5:30. Ebubekir ya casi llega. Bueno, por aquí medio organicé ya, o sea, la loza ya está limpia, ya todo está limpio, solamente falta sino recoger un poquito. Y les voy a mostrar mi mesa ya está lista porque vamos a comer por a las 6:30 más o menos. Me voy a ir a vestir, a organizar, a echarme alguito en la carita para comer todos en familia. Falta ir a comprar lo de tomar y a traer a Ebubekir, obviamente. Espero que les guste, esto es con mucho amor y cariño para mi familia, para mis hijos, más que todo. Sé que falta Michael y falta mi esposo. Pero igual, ellos están aquí de corazón y yo ahorita voy a llamar a Michael igualmente y pues mi esposo me llamará más tarde. Entonces, ay amigos, muchísimas gracias a ustedes por este año espectacular. Gracias por su apoyo. Este año para mí, no sé, fue lindo, hermoso, excelente. Aprendí muchísimas cosas. No me llevo nada de lo malo, me llevo todo lo bueno que pasó este año. Y ahorita les sigo diciendo qué más. Pero mientras tanto, ustedes en los comentarios déjenme qué fue lo mejor de este año para ustedes. ¿Qué fue lo mejor que les dejó? ¿Sí? No se lleven nada malo. Llévense todo lo bueno y espectacular de este hermoso año 2023. Y pues ahorita sí les voy a mostrar mi querida y hermosa cena por aquí. Espérense. Bueno, pues mi cena ha quedado así, mi mesa. Sí, parece para un batallón, parece para unas 3 familias. Pero amigos, yo quería darle lo mejor a mis hijos el día de hoy. Y pues, bueno, aquí está. Empezamos con
los pan hawaianos, por aquí están las alitas a la barbecue, por aquí hay arroz de leche, por aquí hay ensaladita de piña con manzana y uvas, por aquí hay papas rellenas de arroz con pollo. Y por aquí hay las uvitas, obviamente no pueden faltar las 12 uvas de la medianoche. Y por aquí la natilla, las copas para hacer un brindis en familia. Y pues los platos para servir, obviamente. Y pues amigos, para los que estén comiendo, afietolsum. No lo van a creer, pero yo no quería pasar hoy mi año viejo, mi año nuevo. Fea y horrorosa. Miren, me bañé. Ay, es que me bañé como nunca me bañara. Ay, ya, miren. Voy a mostrar. Ah, pero no tengo la mitad. Ok, Hasancito. Hasan, yo hace rato lo vestí. Pero él. Lo vestí, pero mire, él ya se deschavetó todo. ¿Mm? Y el huequín también lo vestí hace rato. Porque iban de la prima, pero veanlo, vean. Bueno, así son los niños. Listos para ver a doña Jenny en taconada. Miren cómo anda doña Jenny hoy. Tú ahí en taconada. Hasan. Hasan, permiso. No me robe el show, por favor. Me da esta gorra, le coloqué a Hasan, pero Hasan. A ver. Por favor, dígame la verdad. Así. Es que me voy a ir para una rumba. Entonces por eso. Es mentira. Amigos, cuando me he ido yo de rumba y he dejado a mis hijos en la casa. Es a mi mamá, dígame. Sí, pueden ver. Me coloqué mi vestido negro. Me adelgazado. Y me coloqué tacones. Medias negras, soy la dama de la noche, soy la dama de la vida negra. Ay, no, mentira, vida no. Shh, cállese. A ver, ya. Bueno, pues así, 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 amigos. Mírenme muy bien porque no me verán así muchos días. Así que bueno. Vamos a comer porque tienen hambre. Estaban esperando que yo me bañara y me vistiera. Hasta se quiere comer todo, ya veas, miren, tiene mucha hambre. Bueno amigos, ya vamos a comer, así que afietolsum para todos, porque nos dieron las 7 de la noche. Así que buen provecho. Bueno amigos, yo terminé con los zapatos en la mano, no por borracha, no. No, con los anillos ya me quité todo. ¿Por qué? Porque tengo que acomodar la loza. Vean, tengo que acomodar los platos en donde comimos. O sea, he terminado como empecé, organizando la cocina. Y terminé organizando la cocina. ¿Ven? Entonces, pues, a ver. Voy a terminar por aquí. Me falta y no. Se ve. Uno todo emperifollado. Con tacones y qué tal. Pero, amigos, los quehaceres de la casa nunca terminan. ¡Nunca! Así que, pues, así vamos por aquí. Son las 7 y 20 de la noche. Ya cenamos. Ya me quité los tacones. No duré con ellos ni una hora. Pero, bueno, ya. A ver, vamos a terminar de meter esto en la nevera porque yo no voy a lavar esto ahorita. Esto es un poquito de huevo que quedó. Vamos a colocar a funcionar la maquinoski. Y listo. Y ni crean que me voy a volver a poner tacones ahorita. No, yo tengo frío. Estoy cansada. Así que, bueno, así he terminado por aquí. El 31 no, todavía no me voy a despedir, no. Voy a esperar, obviamente, que sean las... A ver, es que no sé por qué para el lado de allá se ve como rucio cuando estoy grabando para el lado de allá. Bueno, será volverme a ponerme mis argollas. Ponerme aquí este, acá este. Volverme a ponerme mi pulsera de piñita.
Miren qué linda piñita. Miren. Ay. Yo tengo piña hasta en las pulseras. Siento un frío que me entra por la espalda. Listo para que quede otra vez Doña Madame. Lista. Me voy a cepillar. A echarme un poquito de perfume. Como si me fuera a oler alguien. Será terminar de tomarme esta, que es la última que me quedaba. Y me voy a sentar con mis hijos en la sala. Hablar con mi mamá un ratico, con Michael. A esperar la llamada de mi esposo. Y a esperar, obviamente, las 12 de la noche para darnos el feliz año. Así que vamos para la sala. Miren por aquí tan temprano la gente que se quemando pólvora. Vean esto, vean. Escuchen. Mamá, sacamos las bengalas. Oigan al otro, que es que saquemos las bengalas para que se vengue. La venganza es... Vea, la venganza es mala. Mata el alma y la envenena. No, señor. Él está que quema, que es que una bengala. Venga, se la prendo. Pero usted va y corre como loco allá afuera. La va a prender, pero dígale a Juan Manuel que la prenda afuera. No, yo no voy a salir. Ay, Juan Manuel, usted tan prendale una bengala al niño. Es que voy, quiero vaya solo allá afuera con una bengala. Mira, uno ya tiene sueño y ya se está tomando un tetero. Y llegue la policía pensando que Bequir está perdido. Vea, uno por aquí ya tiene sueño. El otro por aquí ya está que le cierran los ojos. Es que yo desde que nací con los ojos cerrados. Ah, tan chistoso. Vea, yo quería, no iba a esperar que es que a las 12 de la noche, porque ahora las 11 ya se está durmiendo. Si me quedo aquí escuchando música, llego hasta las 12 de la noche. Si no, me quedo dormido. Ay, no. Y el huequín también queda dormido un momentico. Sale el cajón, en el otro cajón. Y yo ya traje chivo. Yo ya traje mis cobijas y mi pijama. Yo no sé. Ay, ay, ya sí. ¡Ópale! ¡Ópale! ¡Feliz año, carajo! ¡Fue madre! ¡Que viva! ¡Uy! Bueno, se prendió pues la rumba. Gracias, gracias a todas. ¡Feliz año para todos ustedes! ¡Día! ¡Ay, qué frío, huevo! ¡No, pólvora! Bueno, queridos amigos, por aquí ando yo llorona. Son las 12 y 20 de la noche, ya de la mañana, pues ya aquí ven 2024. Es que estaba haciendo un en vivo en TikTok. Pasé con mis seguidoras de TikTok por allá el año nuevo. Me hicieron llorar. Bueno, es que me hacía falta un poquito llorar por mi esposo y por mi hijo. Pero bueno, amigos, ya Ewekir se durmió, ya Hassan se durmió, Juan Manuel ya se enchuspó. Ya saludé, mi hijo ya me saludó, mi mamá me saludó, mi esposo me saludó, ya todos me saludaron. Y pues amigos, no siendo más por el día de hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado todo este año, por haberme apoyado, por sus bendiciones, por sus hermosos comentarios. Mil y mil y mil gracias. Dios los bendiga. Les deseo que este año que llegue con todas las bendiciones, con que mi Dios les conceda todo lo que su corazón anhela. Ese es el de todo corazón. Les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor de todo este mundo, el universo entero, que traiga cosas maravillosas para ustedes. Que puedan cumplir todas sus metas. Ay, muchas bendiciones. Muchas, muchas, muchas gracias. En serio, de todo corazón. Les deseo lo mejor de lo mejor. Y pues, ya no siendo más, me voy a ir a dormir. Me voy a maquillar, obviamente. Y gracias. No más. Gracias. Así que, bye bye. Nos vemos en nuestro próximo video blog desde mi familia. Tour colombiana, porque este año seguimos
disfrutándola. Claro que sí. Por aquí seguiremos todavía. Porque vamos para allá. Dale, chao.